Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a Devir Américas, hago un rápido recorrido por Legado Perdido. Este juego ha sido creado por Hayato Kisaragi y Seiji Kanai, este último creador de Love Letter. Se trata de un juego de deducción y azar, con una mecánica similar a la de Love Letter, en la que debes robar una carta y jugar inmediatamente otra, y con los efectos que te generen estas cartas podrás eliminar a los demás jugadores, revisar sus manos o buscar el legado perdido, que es la carta que debemos encontrar y que es el misterio de este gran juego. Dentro de esta caja vienen dos juegos, la mecánica es la misma, pero los efectos de las cartas varían. El primer juego se llama La Nave y el segundo El Jardín Flotante. El juego sorprende mucho por su mecánica simple, el proceso de deducción es muy divertido y sobre todo la interacción que hay entre los jugadores. Además, te hará ganas de jugar una y otra vez definitivamente. A partir de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con una duración de 10 minutos. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Vamos a empezar con los componentes del Legado Perdido. Esta es una caja con dos juegos, que es La Nave y El Jardín Flotante. Y el juego está compuesto por tres cajas, que son tres crónicas. Esta es la primera crónica y hay dos crónicas más. El juego, como les dije, es la misma mecánica similar a la de Love Letter. Y es justo porque es por los mismos creadores. Aquí dice dos juegos en uno, en los componentes, 32 cartas de juego, 4 cartas de referencia, las 13 fichas de punto y el reglamento. De 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y 10 minutos de duración. Una partida dura 10 minutos y hasta menos. Y bueno, esta es la caja. La caja viene con un inserto y eso es buenísimo porque el inserto entra en las cartas enfundadas, lo cual ya es un golazo. Ahí está. Este es el manual está es en papel bond, a todo color, bien detallado, se entiende al toque, es muy, muy fácil de las reglas. Y está además la explicación de las cartas y un poco la historia de cada una de las crónicas. Aquí está La Nave y hay un poco de historia de los personajes, del Jardín Flotante también. Y ahí están las dos maneras para jugar. Pero también tenemos estos cubitos. Son 13 estos cubitos, esto es para cuando juegas partidas una tras otra. Igual que en Love Letter vas acumulando cubitos, en este caso son cubos de color azul. Y de acuerdo a la cantidad de jugadores está definida una cantidad mínima para ganar el juego, ¿no? Vienen estas 4 cartas de ayuda. Dice acá cómo se prepara el juego. En tu turno qué es lo que tienes que hacer y aquí lo que sucede en la fase de investigación, que ahora les explico. Y finalmente vienen dos mazos, cada uno de 16 cartas. Por eso son 32 cartas y cada uno de los mazos representa las diferentes crónicas. Como dije, uno era La Nave y otro era El Jardín Secreto. Este símbolo que aparece aquí abajo es La Nave y estas cartas que tienen este símbolo es El Jardín Secreto. Ambos mazos son similares pero con diferentes efectos en los textos de las cartas, pero la lógica es la misma. Cartas numeradas del 1 al 8, y con unas cartas que tienen la X. Y vamos a ver un poco la anatomía de las cartas. La carta tiene un número que es la iniciativa, el título, y este círculo azul indica la cantidad de cartas que hay. En este caso, si hay un círculo, indica que hay una carta de esta. E igual con el 2, con el 3 y el 4. El 5 es la única carta, y esta carta es la especial, el legado perdido, que es la que tenemos que encontrar. Ahora les explicaré ya la mecánica o el objetivo del juego. Este mapa antiguo hay 2 cartas, y de este hay 3 cartas, ¿no? Búsqueda del 8 también. 3 cartas y la X 3 cartas. Además, las cartas de venir con una ilustración que es súper chévere la ilustración. También vienen con un texto que es el efecto que tiene la carta cuando la juegas o cuando alguien te la ve, dependiendo cómo ha sido descubierta esta carta. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces son 16 cartas y con estos datos. Ahora vamos a mostrar cómo se juega. A ver, el objetivo del juego es encontrar el legado perdido. Todos los jugadores están buscando esta carta, que es la carta número 5, y hay una única carta que es el legado perdido. Durante el juego, las cartas nos ayudarán a eliminar a otros jugadores o a rebuscar su mano durante cada turno. Pero al final de la partida, si es que no se ha descubierto este legado perdido, ganará el jugador que identifique dónde está el legado perdido o qué jugador lo tiene. O finalmente el jugador que se quedó con esta carta al final de la partida. Esta carta igualmente está barajada entre todo el mazo y se irá pasando entre mano en mano
o terminará en las ruinas, que es un lugar que les voy a mostrar ahorita. Entonces, ¿cómo empieza la partida? Se baraja todo el mazo y se pone al medio. Se retira la primera carta y se reparte una carta a cada uno de los jugadores. Vamos a hacer una simulación para los cuatro jugadores. La mecánica es la misma de los Love Letter, súper simple. ¿En qué consiste el turno de cada jugador? Bueno, con su mano, en este caso vamos a usar la mano de este jugador, en su turno lo que hace es robar una carta y jugar cualquiera de las dos cartas. Como en Love Letter, cada carta tiene un texto y un efecto diferente, que puede afectar a los demás jugadores, o puede afectarme a mí mismo, o me puede ayudar a recoger otro tipo de cartas. Entonces veamos estas dos cartas, ¿no? Uno es el mapa antiguo que dice mira la carta superior del mazo y coloca en las ruinas. Esta zona donde acaba de descartar la primera carta se llama las ruinas. Entonces, y colocar en las ruinas, seguidamente puedes barajar las ruinas. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquí está el legado perdido de repente, lo puedo poner acá y al final de la partida yo puedo guardarlo para identificarlo. Eso ayuda, ¿no? El juego se enriquece mucho cuando es cuanto más jugadores hay, ¿no? Porque hay diferentes personas y nos ayuda un poco a darle variedad, porque yo no sé quién realmente podría tener el legado perdido. Igual que en el caso de los letters, ¿no? Y la segunda carta, esta se llama ataque sorpresa, que dice acá, si tienes esta carta en la mano y otro jugador la mira, descártala y quédate con la mano de ese jugador y además eliminas a otro jugador. Entonces vamos a hacer esto, mira, voy a jugar esta carta y esta la voy a meter en la mano porque al final me defiende. Si es que alguien me la mira, me defiende. Entonces guardo esta carta y juego esta carta que decía mirar la carta superior. Entonces todas las cartas que voy descartando las voy poniendo frente a mí para que estén a la vista de todos los jugadores y ellos puedan ver qué cartas están descartando. Cojo una siguiente carta, la miro y justamente es el legado perdido. Entonces el efecto que decía, ¿no? Que lo que debo hacer es colocarla en las ruinas. Entonces, bueno, esta carta lo que hago es colocarla en las ruinas, pero ya sé que es el legado perdido. Yo soy el único jugador que sabe que es el legado perdido y el legado perdido ya prácticamente lo he encontrado. Entonces voy poniendo la carta acá. Las cartas de las ruinas no se ponen una sobre otra, simplemente se ponen todas en orden y juntas. Voy a ponerme un poco más acá para que se vaya viendo un poco más despacio. Y las cartas se van poniendo una al lado de otra. Voy a ponerlo así mejor. Para que... y no se apilan nunca. Pero entonces yo sé que están las dos cartas ahí, pero ninguno de los demás jugadores sabe que ahí está el legado perdido. Finalmente también los he podido mezclar, por si es que alguien había puesto alguna carta anteriormente. Ahora le toca a este jugador. Este jugador tiene su carta y también roba otra carta. Y lo mismo, el turno consiste en jugar una carta, y primero robar y después jugar una carta. Tiene dos cartas. Mirar la mano de otro jugador, puedes intercambiar esta carta con la que tienes en la mano, si es que mira la carta de otro jugador, y mira la mano de otro jugador o cualquier carta de las ruinas, si esa carta es el legado perdido, gana la partida, ¿no? Se dan cuenta, esta carta, si yo supiera que en estas dos está el legado perdido, podría jugar esta carta, mirarla y llevarla, ¿no? Entonces vamos a un poco probar los efectos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Me voy a cargar con esta carta de la mano y juego esta carta. Que me decía, mira la mano de otro jugador, puedes intercambiar esta carta con la que tienes en la mano. Entonces, juego esta carta y miro la carta de este jugador. Miro su carta y es la hermana del destino. Si esta carta está en la mano y otro jugador la mira, estás eliminado. Entonces, como le he mirado la carta a este jugador, ¿qué ha pasado? Este efecto es para este jugador. Yo al mirarle la carta, porque esta carta me permitía mirarle, el jugador que la tiene es eliminado. Inmediatamente este jugador descarta esta carta y este jugador acaba de salir de la partida. Ahora ya no le toca a él y le toca a este tercer jugador. Hace lo mismo, roba una carta y entre sus dos cartas decide con cuál jugar. Esta carta dice, mira la carta superior del mazo, puedes intercambiar esa carta con tu mano. A diferencia de la otra carta, que robé la primera del mazo y la mandé a las ruinas, que fue el mapa antiguo, aquí el general lo que hace es ver la primera carta y decidir si puedes cambiar esta carta con otra. Y bueno, el mapa antiguo que ya lo hemos jugado anteriormente, ¿no? Entonces, me guardo el mapa, juego al general y me sale esta carta, la búsqueda. Si deseo, puedo cambiarla con la que tengo en mano. Aquí dice, sí, puedo cambiarla con la que tengo en mano. Que es una búsqueda y esta era para investigar también a una persona. Y este me dice, mira cualquier carta de las ruinas, puedes intercambiar esta carta con tu mano. Entonces, lo que hago es guardarme esta carta. Y esta carta ahora va a ser la de mi mano y esta la vuelvo aquí. Una regla, ¿no? Tú no tienes que mostrarle a los demás si estás cambiando las cartas. Las puedes barajar bajo la mesa
sin que nadie se dé cuenta, para que para devolver la carta y la gente no sepa si te quedaste con la carta que viste o si estás manteniendo tu carta original. Y bueno, y esta vuelve al mazo. Y así sucesivamente van jugándose todas las cartas. La verdad que los efectos, las cartas se explican por sí solas. Lo bueno que está en nuestro idioma, no hay ninguna duda, nada, lees el manual y comienza a jugarse todo así. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cartas podría ser que el jugador gane la partida inmediatamente, como este caso acá. Esta carta decía, mira la mano de otro jugador o cualquier carta de las ruinas. Si este jugador hubiera jugado esta carta y hubiera mirado la carta de las ruinas, que era esta de acá, inmediatamente encontraba el legado perdido. Con la sombra, que es la número 3, puedes ganar la partida inmediatamente, ¿no? Pudiendo mirar la carta de un jugador o la carta de las ruinas, e inmediatamente ganas la partida porque encontraste el legado perdido, si es que lo encontraste. Pero imaginemos que todos los jugadores han jugado todas sus cartas, han ido robando y jugando, salvo este jugador que ya perdió, el jugador de acá. Y veamos cómo es la fase final. Bueno, imaginemos que ya hemos terminado el mazo. Todos los jugadores han jugado sus cartas, han ido interactuando y nadie ha logrado eliminar salvo este primer jugador, este jugador que se eliminó en la primera vuelta. Y han quedado tres cartas en las ruinas y nadie hasta ahorita ha encontrado el legado perdido. ¿Cómo viene la fase de investigación? Un jugador comienza a cantar los números del 1 al 8 y esto está relacionado a la iniciativa de cada una de las cartas. Entonces cada jugador todavía mantiene cartas en su mano y de acuerdo a la iniciativa comenzará a salir y a decir quién tiene el legado perdido. Comenzamos a llamar al 1. ¿Qué es lo que puede hacer el jugador? Cuando lo llaman, puede mostrar su carta, si es que tiene el legado perdido y gana inmediatamente la partida, o en todo caso, si es que todavía no ha llegado al número 5, que es el número del legado perdido, indicar quién podría tener el legado perdido. Me llaman, por ejemplo, al 1. Sale el 1 y el 1 dice quién puede tener el legado perdido. Obviamente él no lo puede tener porque es el número 1, pero puede señalar a cualquiera de los jugadores o puede señalar una carta de las ruinas. Y la carta se voltea y si es el legado perdido, el jugador gana la partida, y si no es el legado perdido, simplemente le toca al siguiente jugador y sucesivamente. Entonces vamos, aquí llamamos al 1, el 1 ya ha salido, el 1 está acá, entonces no hay. El 2 también ya está acá, ya se puede ver eso, así que no sale. El número 3 no ha salido y es el caso de este jugador de aquí. Entonces digamos este jugador agarra y todavía no sabe quién tiene el legado perdido y dice, bueno, se la juega y señala a este jugador. Tú tienes el legado perdido. Él voltea su carta y es el 8 y no tiene el legado perdido, así que no hay problema, pero ya todos sabemos que es el 8. Llaman al 4, tampoco es el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Si este jugador señalaba que estaba el legado perdido, bueno, que era este caso aquí, ganaba inmediatamente la partida. ¿Qué es lo que pasa? Después del número 5, cuando llaman al número 5 y nadie contesta, es porque el legado perdido lo tiene otra persona. O no lo tenía ninguna de las personas, perdón, y estaba en las ruinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a llegar al número 6, el número 7 y el número 8 y todavía van a poder tener la oportunidad de buscar en las ruinas. Pero si ya alguien salió con el número 5, el jugador puede señalarse a sí mismo y decir, yo tengo el legado perdido porque es el número 5 y listo, gana la partida. O hay unos casos adicionales. Los que tienen la X no pueden explorar en la parte de investigación. Simplemente cuando llega su turno, ellos no exploran. Ellos no pueden ganar la partida. Y si hay una coincidencia de números, por ejemplo, llaman al 8 y dos jugadores tienen el número 8, tienen los mismos números. Si hay una coincidencia de números, tampoco pueden participar en la fase de investigación. Bueno, y finalmente gana el que encontró el legado perdido. Si es una partida de varios turnos, que es un modo campaña, coge una de estas fichas y comienza a acumularlas, ¿no? Y de acuerdo al número de jugadores, se van acumulando fichas en el modo campaña. Es decir, ¿dónde está esto? Para partidas de dos jugadores, en partidas continuas, el primer jugador que consiga 7 fichas, a 3 jugadores 5, a 4 jugadores 4 fichas y de 5 más jugadores 2 fichas. El juego con un solo mazo se puede jugar hasta 4 jugadores. Pero si tú juntas los dos mazos, puedes jugar hasta 6 jugadores. Y además hay una forma de combinar los mazos, que puedes combinar ambos mazos de acuerdo a las indicaciones que te dan acá, escogiendo los diferentes números. Puedes combinar hasta dos mazos
de forma continua. Y así puedes jugar entre 4 y 6 jugadores, con los dos mazos combinados o intercambiando algunas cartas. Y eso es todo, el juego es súper simple, súper rápido, se mejora mucho a partir de 4 jugadores, definitivamente 4 jugadores es lo mejor. Cuando hay menos jugadores, incluso de 2, se puede jugar, pero es obvio que se va a adivinar un poco más rápido lo que tenga el otro jugador. A 4 funciona muy bien y bueno, es la misma mecánica que Love Letter, eso es lo que me gusta mucho. Me ha gustado más que Love Letter incluso. Las ilustraciones también son más chéveres. Y eso es lo bonito de estos juegos, que tienen una mecánica simple y con un poco de texto se pueden hacer muchas cosas. Y sobre todo te hace mucho imaginar quién tendrá la carta. A veces tú le dices, mira, ya tú tienes esta carta, quieres investigar. O quieres verle la mano para ganarle, como por ejemplo con esta carta. Quieres verle la mano pensando que tiene el legado perdido y no lo tiene. Eso es lo divertido, la excesiva interacción que hay en este juego. Y eso es lo que más me gusta. Bueno, eso es todo. No olviden darle me gusta al video si es que les ha gustado, o poner cualquier comentario aquí abajo. Y no olviden suscribirse al canal, darse una vuelta por el Instagram y el fanpage del Limón Lúdico. Gracias y ¡chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡chao!